Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. En el magno acto de graduación de las carreras técnicas de periodismo, publicidad y locución de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se honraron a cuatro personalidades. Atención, mucha atención a todo este público lindo, amante al viril deporte de la lucha libre profesional en Guatemala. Les hacemos la cordial invitación para que se den cita este y todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde en Corporación Triple A, lo mejor de la lucha libre profesional en Guatemala, ubicado en Octava Avenida 16-28 de la Zona 1. Venga y deleítese con grandes combates de lucha libre profesional en Guatemala. Estos son los ultramodernos laboratorios de industrias bioquímicas, en donde se elaboran con el más estricto control de calidad todas las medicinas que usted compra en farmacias de la comunidad. Acérquese y consulte. Hay más de 300 farmacias de la comunidad en toda la República. Y compruebe que recuperar la salud ahora no cuesta tanto. Farmacias de la comunidad, cerca de usted. En el centro histórico, la Casa del Callejón Castillo Hermanos, Segunda Avenida A, 13-20, Zona 1. Reservaciones 5413-8536 y 2366-5671. En el centro histórico, la Casa del Callejón Castillo Hermanos, Museo Patrimonial Familiar, Proyecto Cultural y alta gastronomía. La Aseguradora General. Funda Bien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen extraordinaria labor en nuestro país, como la Liga Nacional contra la Tuberculosis, Liga Nacional contra el Cáncer, Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, Sociedad Protectora del Niño, Ayúdame a Vivir. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisiva en Centroamérica. 48 años en la televisión nacional y Dios mediante, el próximo 3 de noviembre, 49 años. 22 de septiembre del año 2005. Estamos, amigos televidentes, en una fecha sumamente especial, emotiva. Hace 20 años, en Albi, Francia, dejó de existir uno de nuestros grandes valores nacionales, Manuel José Arce, Diario de un Escribiente. Tantos recuerdos, Manuel José, tanta valía y tanto más que pudiste haberle dado a nuestra patria. Pero damos gracias a Dios que tu nombre continúa vigente, y mil gracias a quienes han brindado este año homenajes a tu memoria, especialmente tu hermana, otro extraordinario valor nacional, Julia Vela. Manuel José, hijo de Juan José Arce y Margarita Leal, y Julita Vela, hija de Margarita Leal, inolvidable para nosotros, como inolvidable también su señor padre, el licenciado David
con tal ocasión, amigos televidentes, con el aniversario 20 de fallecimiento de Juan José Arce, hubo a las 11 de la mañana un acto en el parque que lleva su nombre, allá por los próceres. A las 5 de la tarde, misa que invitaba a su familia en la iglesia de la Merced, y a las 7 de la noche en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo, inolvidables escenas de las obras teatrales de Manuel José. Oportunamente y Dios mediante, se las vamos a ofrecer a ustedes. Hoy, amigos televidentes, vamos a estar en la Municipalidad Capitalina, en dos ocasiones y en dos fechas diferentes. Primero, tendremos, amigos televidentes, el merecido homenaje como ciudadano distinguido a Jorge Castañeda Cofiño, uno de los grandes valores nacionales, alma, vida y corazón de Mosaico, Antiguo Guatemala, Limpiemos Antigua, Quetzaltenango, Santo Domingo, esa obra monumental extraordinaria que han restaurado con el hotel, amigos televidentes, allá en Antiguo Guatemala. Jorge, la mayor de las felicitaciones de parte de Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisiva en Centroamérica y la Casa del Artista Nacional y de la familia Valladares Molina. Verdaderamente admiramos tu extraordinaria labor. Vamos a vivir este acontecimiento y posteriormente la conferencia de prensa semanal habitual de los voceros de las diferentes dependencias de la Municipalidad de Capitalina correspondiente al pasado martes 20 de septiembre. Por ahora estamos el día 13 de septiembre, Municipalidad Capitalina. Un saludo muy especial al alcalde metropolitano Álvaro Arzú Irigoyen. Muy buenas noches. Preside la ceremonia el alcalde de la ciudad de Guatemala, señor Álvaro Arzú. Le acompaña a su distinguida esposa, señora Patricia de Arzú. El honorable señor Jorge Castañeda Cofiño, familiares y amigos que le acompañan, el arquitecto Mario Roberto Paz, presidente del Consejo Cultural de la Municipalidad de Guatemala, los honorables miembros del Consejo Municipal de la Comuna Capitalina, funcionarios municipales, vecinos distinguidos de este ayuntamiento, señoras y señores. Reciba cada uno de ustedes la más cordial bienvenida al Salón Miguel Ángel Asturias del Palacio Municipal de la Ciudad de Guatemala. Damos inicio a la ceremonia de condecoración de vecino distinguido al honorable señor Jorge Castañeda Cofiño por sus invaluables aportes al arte y a la cultura guatemalteca. Como inicio, dejo con ustedes al presidente del Consejo Cultural, el arquitecto Mario Roberto Paz. Muy buenas noches. En nombre del Consejo Cultural de la Municipalidad de Guatemala, tengo el gran gusto de darles la bienvenida a una actividad que desarrollamos mensualmente en este salón del Consejo Municipal para reconocer a alguna de nuestras personalidades de la ciudad, y esta noche tenemos el gran gusto de reconocer a una persona que, después de haber sido un empresario de mucho éxito, se ha dedicado a una labor altruista para promover la cultura dentro de nuestros ciudadanos y preservar el patrimonio tangible e intangible de nuestro país en beneficio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Empezó Jorge su labor de promoción de la cultura en la antigua Guatemala, y debido al éxito que ha tenido detrás de esta organización Mosaico Cultural, apoyada por muy buenos patrocinadores, por empresas también conscientes de la necesidad de transmitir esta cultura, ha ido extendiendo su programa a otras ciudades como Quetzaltenango, la ciudad de Guatemala, en coordinación con esta municipalidad, y ahora Retaluleu también. Así es que por eso es que nos da un gran gusto este día rendir reconocimiento a la labor de promoción de la cultura a Jorge Castañeda. Muchas gracias. Gracias.
seguidamente la semblanza de nuestro homenajeado por la primera actriz, señora María Teresa Martínez, miembro del Consejo Cultural de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Señor alcalde de la ciudad capital, señora de Arzú, distinguido homenajeado, compañeros del consejo, familiares, amigos todos. Se me ha dado el honor de decir unas palabras escritas por Luis Felipe Girón May, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos esta tarde. Lo que voy a leer es no solo el sentir de Girón May, sino de todos los artistas de Guatemala. Jorge Castañeda y la cultura en Guatemala. En el correr de mi vida artística me he encontrado con muchas personas buenas, personas generosas de corazón y alma, que le han dado a mi carrera un empujón, ya sea pequeño o grande. Pero cuando conocí a Jorge Castañeda, conocí a un hombre no solo con el corazón de oro, sino una persona de aquellas que dan la mano llena, con confianza y sin nunca sacarlo en cara ni hacerlo pesar. Y lo más importante es que no lo ha hecho solamente conmigo, sino con todo el país, con todos los artistas que lo visitan o se le acercan en Casa Santo Domingo. Pero lo que más mérito tiene es que Jorge hace todo por su inmenso amor por Guatemala y por Antigua, sobre todo. Todos sabemos el éxito que ha tenido como hombre de negocios y lo trabajador que es. Está de más volverlo a escribir, pero como artista que ha luchado siempre por tener un lugar en el escenario y trabajar de manera permanente, quiero que sepan lo que ha sido Jorge para la cultura en Guatemala. Conocí a Jorge Castañeda de la manera más insólita. Su hermano juega golf con el mío y Jorge me mandó llamar, que por qué no visitaba el Hotel Antigua. Pues para Antigua me dirigí y me encontré con una persona muy amable que me ofrecía su hospitalidad y me invitaba a ser huésped distinguido del hotel. ¿Quién me iba a decir que durante tantos años ya y después de tantas andanzas artísticas y de amistad, sigo gozando del paraíso que es Casa Santo Domingo y quienes la fundaron? Enseguida me contó la historia del hotel, su construcción y todo lo que esto implicó. Me invitó a dar un paseo por él mismo, sus instalaciones y rincones mágicos. Después me invitó a cantar un concierto y al nomás terminar, me pidió fecha para un segundo. Esto fue hace 7 años y medio y no hemos parado, y con ayuda de Dios no pararemos durante mucho tiempo. Al cabo de un año nos juntamos en mi casa y discutimos sobre la posibilidad de hacer un festival de cultura. Le conté a Jorge que en el norte de México, en los festivales de Sinaloa, fundados por el maestro Enrique Patrón, hacíamos siempre para clausurarlo un mosaico, que era una noche con un poco de todo. Jorge se entusiasmó. Le pregunté a Enrique si podíamos usar su título y accedió de mil amores. Y así, entre junta y con la buena disposición de Jorge, nació el mosaico cultural. Pero hemos de decir lo más importante. A Jorge lo que le interesaba era halagar al pueblo de Antigua, regalarle cultura, regalarle un rato donde olvidar los afanes y lo duro que es la vida diaria para tanta gente. Y así, sin cobrar cantidades impagables por los boletos de entrada y muchísimas de estas con entradas gratuitas, y sin reparar en gastar grandes cantidades de dinero, energía y tiempo, Jorge Castañeda le ha dado primero a Antigua ópera, conciertos de Navidad, de Pascua, conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional y con la Orquesta Jesús Castillo, la Orquesta Sinfónica de Honduras y muchas más.
Cuanto solista le ha pedido ayuda, se ha presentado. Cello, piano, violín, canto, no digamos, y mucho, poesía y teatro. El mundo de la ópera ha tomado un color maravilloso con la venida a Guatemala de Stefano Poda, a quien Jorge le ha dado una bienvenida como se merece. Con Stefano Poda hemos logrado que Guatemala presentara una ópera hecha totalmente aquí, que fue Il Trovatore, y con quien estamos preparando una magna producción de Aida para el Campo de Marte en diciembre próximo. O sea que ya hay ópera en Guatemala, y el eje generoso que nos ha brindado la confianza en proyectos tan grandes y costosos ha sido Jorge Castañeda. A todo esto, sumémosle los homenajes al maestro Sarmiento, aquí presente, a mi persona en nuestros respectivos aniversarios, las exposiciones de pintura y homenajes a todos los grandes pintores y artistas nacionales, y el sinfín de artistas extranjeros que han venido a Guatemala y que han quedado encantados de la sencillez con que el gerente general de Mosaico los trata y los invita una y otra vez a regresar. De aquel primer Mosaico, donde hubo de todo en 2 semanas, desde el concierto inaugural hasta los conciertos de clarinete y piano, el de jóvenes artistas, marimba en el parque, feria del libro, feria gastronómica, gala verdiana para su clausura. Hasta el día de hoy, se podría ya hacer un libro. En casi 6 años de vida, se ha presentado de todo. Antigua se ha convertido en un festival cervantino en Guatemala, pero un festival permanente de cultura. Claro está, un buen nombre tiene sus granjerías, y a Jorge cualquier persona le tiene confianza, por lo cual hemos contado con grandes patrocinadores. Después de Antigua vino Quetzaltenango, donde presentamos muchas cosas, desde conciertos en el parque, festivales de jazz, conciertos clásicos, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Jesús Castillo y recitales de muchos instrumentos, hasta el concierto Navidad como lo hacemos en Antigua. Y ya de último, se sumó la capital. O sea que hemos abarcado mucho con nuestro Mosaico. La palabra mágica de Jorge es, démosle viaje. Eso quiere decir, en mi modo de pensar, confío en ti, sigamos con lo planeado. Nunca me ha dicho un no definitivo. Siempre está atento y me pide que le explique lo que queremos hacer. Creo que este homenaje es una corona a estos años de amor por Guatemala, de cultura, arte y apoyo a los artistas que a él acudimos. Gracias, Jorge, por ser como sos. Gracias por querer a tu Guatemala, porque tanto se lee malo sobre nosotros, pues que se sepa, como ya se sabe en muchos países, que en Guatemala hay cultura y arte, y te lo debemos a ti. Y está de más decirte que los mejores deseos van también para Mercy, para tus hijos y el resto de tu familia. Que Dios te bendiga. Luis Girón Mel. Muchas gracias. Seguidamente con ustedes, el alcalde de la ciudad de Guatemala, señor Álvaro Arzú Irigoyen. Queridos amigos, estimado Jorge, iba a decir que éramos contemporáneos, pero si haces tuya la canción que de dónde amigo vengo, yo me desligo de esa parte porque esa la cantaba mi papá. Pero tenemos mucho tiempo de conocernos, estuvimos en el colegio. Y si en esa época alguien me hubiera preguntado quién tenía vocación de mecenas del arte,
al último que hubiera mencionado es a Jorge. Él tenía fama de un hombre rudo, de un hombre definido, pero siempre consciente y sentimental. Y aquí se ha hablado mucho de esa proyección en favor del arte, pero hay una faceta interesante, que es el despegarse de la actividad empresarial per se, que busca en forma legítima hacer dinero, y lanzarse a una aventura constructiva de un hotel sin igual en la América. Esa es la opinión que yo tengo y la voy a mantener hasta que no me demuestren lo contrario. El Hotel Casa Santo Domingo. Es indudable que del Río Grande a la Patagonia, me atrevería a decir, no se encuentra con mucha facilidad una joya arquitectónica que al mismo tiempo se pueda disfrutar quedándose y habitándola. Porque pueden haber maravillas, pero son maravillas para ver, pero no para disfrutar estando en ellas, viviendo en ellas, comiendo en ellas. O sea, lo que logró Jorge, indudablemente, no es rentable. Cualquier empresario que le hubiera hecho los números, no le hubieran salido. Le van a salir en el futuro a sus hijos, cuando ya no lo pueda disfrutar él. Pero hoy por hoy, ese hotel es una entrega al país. Yo sé que le han hecho ofertas para comercializarlo y él no lo ha querido porque lo ve como una herencia a sus hijos, una herencia antigua y una herencia al país. Y eso cuesta encontrar dentro del sector empresarial del país. Quizás en el futuro veamos algo similar, pero hoy por hoy diría que es un caso insólito en Guatemala. Y entonces, a mí me apena un poco cuando se le toma a Jorge solamente como un apoyo económico, financiero, a la proyección artística y cultural, musical, etcétera, en el país. Hoy precisamente hablaba yo con Mario Roberto Paz, que me decía, bueno, no sé, pero para traer a los Guayasamín, al pintor, y entonces le vamos a hablar a Jorge, mire, muchachos, ya dejen de estar fregando a Jorge, no lo gasten, porque ya se le está pidiendo para demasiadas actividades. Yo creo que a pesar de que él no se niega y está dispuesto a responder en este tipo de gestiones, yo creo que debemos buscar ya otras fuentes y no seguirlo fregando. Y estuvimos todos de acuerdo en que así es. Es un hombre que siempre ha estado dispuesto a ese tipo de apoyos, pero no hay que abusar. Pues Jorge, para mí como alcalde, es un gusto realizar este homenaje a ti como futuro alcalde de La Antigua, porque creo que La Antigua lo merece. Y entonces, aunque sé que no te busca, no te gusta figurar, yo creo que por el país es importante que la gente buena lo haga. Si querés mi cargo aquí en la alcaldía, también está a disposición, porque sé que lo harías bien, porque es importante que a este tipo de actividades y, se necesita que llegue personas audaces, pero también personas con sentimiento, con criterio, con sensibilidad social y con ingenio creativo.
y creo que lo tienes, tienes un gran apoyo en tus hijos, que algunos he tenido oportunidad de verlos actuar de cerca, o sea que tu actividad empresarial las puedes depositar en ellos con toda confianza y tú dedicarte a esa proyección de la gente que tanto se necesita en nuestra Guatemala. Felicitaciones y muchos éxitos. Y entonces, el diploma dice que el alcalde declara vecino distinguido al señor Jorge Castañeda Cofiño por su apoyo, fomento y promoción a la cultura guatemalteca. Ahora sí ya me lo pusieron en letra grande, ¿verdad? Muchas gracias. Felicitaciones, Jorge, y adelante. Alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, distinguida señora Patricia de Arzú, autoridades todas importantes, amigos que nos acompañan, queridos artistas, muchas gracias a todos. Estos acontecimientos que uno no espera, pero que son muy emotivos, nos permiten detener un poco el tiempo y repasar todas esas anécdotas que nos han sucedido en la vida y comprender que qué linda es de verdad. Todo lo que nosotros damos de alguna manera regresa. De las últimas oportunidades que yo tuve de platicar con el señor alcalde en Tikal Futura, le decía yo de qué lindas todas las intervenciones que estábamos teniendo en los barrios con toda la gente que nos estaba esperando. Pero qué importante había sido que en ese evento en el que estuvo Gloria Cáceres, él participó también, que es un gran artista. Pero el pueblo eso es lo que necesita, a su gente mezclada, a su gente adentro. Él, como siempre, complementa las cosas. Me dijo, mira, y qué interesante la historia del papá de Gloria, don Óscar Cáceres, que siendo un hombre que comenzó desde cero, había llegado a conquistar tantos lugares, pero sobre todo tantos corazones y tanto respeto. Y yo le dije, pues fíjese, señor alcalde, que da la casualidad que fue el licenciado Óscar Cáceres quien a nosotros nos otorgó nuestro primer préstamo para poder empezar a trabajar. Yo me acuerdo el sufrimiento de mi papá, él no estaba ya acostumbrado a prestar dinero porque había tenido ya algunas experiencias. Y más tardó don Óscar Cáceres en aprobarnos el crédito que mi mamá prohibirnos que lo tomáramos, ¿verdad? O sea que tuvimos que regresar a devolver la mitad del préstamo y comprender que teníamos que hacer algo más chiquito porque para ella no era bueno que en ese momento nos endeudáramos. Esas son las vueltas tan cortas de la vida. Yo quisiera, a manera de anécdota, también contarles muy rápidamente el por qué siempre ha existido en mí ese compromiso de trabajar en las municipalidades, pero de trabajar como ayudante, señor alcalde. Eso es lo que necesitamos, ayudarlo a usted, que es un líder y un gran hombre que ha hecho tanto por el país. Pero nosotros, nuestra forma es la de ayudar. ¿Y por qué? A la edad de los 19, 20 años, mi señor padre dejó sus mejores años de vida en este edificio. Él fue una especie de asesor de varios alcaldes.
Y el otro día yo entré al despacho del señor alcalde y estaba en una mesa viendo unos planos, pero yo tenía la mitad de los ojos en los planos y la otra mitad en el despacho chiquito que usted tiene a su lado, porque esa era la oficina de mi señor padre. Yo lo visitaba mucho y aquí me mantenía. Los elevadoristas, algunos hay todavía, y tengo tantos y tan lindos recuerdos de esa oficinita donde yo vi cómo él planeó la consolidación en esa época de la deuda municipal. Quiso impulsar el abaratamiento de la medicina y también se hicieron las calzadas San Juan, Roosevelt y muchas otras. Yo miraba cómo él escribía discursos para los alcaldes, siempre daba soluciones y siempre se entregó a la municipalidad. Su salario era de 850 quetzales, no se me olvida que en esos tiempos todavía la costumbre era de que llegaba el cheque completo a la casa, mi mamá lo recibía y a la vuelta le daba 3 quetzales, uno era para cigarros, otro era para la camioneta y otro era para el gasto. Y siempre aparecía Blanquita, la famosa secretaria del sexto nivel, y le decía: ingeniero, no me presta 30 quetzales, Blanquita, no te presto 30, pero te regalo uno. Y así me enseñó mi papá que nunca había que cargar dinero ni pelear con los préstamos, sino que siempre regalar a alguno lo que uno podía, pero no meterse al lío que después no se lo pagan a uno. Y esas fueron todas las enseñanzas que yo tuve en este edificio y por el cual yo me juré que siempre tenía que mantenerme en contacto con los alcaldes. En lo que respecta al mosaico cultural, realmente en la casa nuestra igual se oía a Beethoven o cualquier sinfonía que Agustín Lara, Toña la Negra, un poema de Neruda. Era una cultura muy grande que mi señor padre poseía. Y la muchacha, me recuerdo, era un disc jockey maravilloso, ¿verdad? Porque solo le decía la quinta sinfonía y llegaba y pum, la quinta sinfonía o lo que se había escogido, ella ponía. De esa manera es que definitivamente nació mi amor por la música. La tonalidad de la canción esta, él, a pesar de que sabía tantas y tan variadas, ¿verdad?, realmente era la casita la que él trataba de titiritear y lo con la que hacía que nuestros sentimientos de verdad se desbordaran tremendamente. Yo no sé si mi casa es grande o chiquita, pero sé y estoy seguro que en ella está la mujer bonita que me ha querido acompañar y a quien le debo todo lo que soy. Realmente, ella y mi familia me han respaldado en los momentos difíciles y buenos de mi vida. En esa casita, precisamente, está esta mujer bonita. Muchas gracias. Palabras del honorable señor Jorge Castañeda Cofiño, damos por concluida la ceremonia oficial en donde la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, a través del Consejo Cultural, condecoró como vecino distinguido de la Comuna Capitalina al honorable señor Castañeda. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a pasar al área de recepción después de la toma de fotografía familiar. Thank you.
Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Y tal como habíamos ofrecido al iniciar la presente emisión, amigos televidentes, conferencia de prensa semanal de los voceros, dinámicos voceros, diría yo, de las diferentes dependencias de la Municipalidad Metropolitana, correspondiente al martes 20 de septiembre de este año 2005. Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a la Municipalidad de Guatemala. Es un gusto tenerlos acá compartiendo con ustedes la conferencia número 39 de este año, el día de hoy, 20 de septiembre del 2005. Buenas noches a todos los televidentes de Cuestión de Minutos. El día de hoy tenemos información importante que compartir con ustedes. Parte de ellos son algunos proyectos de inversión en beneficio de los vecinos que tiene la empresa municipal de agua, EMPAU. Y para ello estará Cristóbal Colón Sierra para proporcionarles esa información. También la Dirección de Desarrollo Social como parte de su estrategia humana que está trabajando la Municipalidad de Guatemala, pues ha desarrollado distintos programas para los cuales hay actividades programadas y ya calendarizadas para esta semana, las cuales van a ser compartidas con ustedes por Aida Arbizu. De mi parte quiero hacerles un recordatorio acerca del programa del Mercadito Cultural. Este es un programa que dio inicio el año pasado con el primer ciclo de Mercaditos Culturales y este año pues ya dio inicio nuevamente. Y les queremos recordar que esta es una manera de acercarnos a los vecinos y a los inquilinos de los mercados, fomentando el talento local, la participación de todos los inquilinos y el deleite y la armonía dentro de los mercados, tanto en los inquilinos, sus familias y los vecinos que llegan a comprar a los mercados. Esto es una actividad muy importante para la Municipalidad de Guatemala, puesto que estamos conscientes que más del 60% de los vecinos compra en los mercados. Es necesario hacer de los mercados un lugar agradable, un lugar donde los puestos de ventas sean dignos, que sea un lugar ordenado, que sea un lugar seguro, donde los vecinos pueden encontrar productos de muy alta calidad. Y por eso nosotros nos hemos enfocado en apoyar a los inquilinos, que son pequeños empresarios. Ustedes han compartido con nosotros distintos programas que se han iniciado, como el programa de capacitación empresarial para los inquilinos. Y este es otro eje, que es el eje de la estrategia humana también, el acercarnos a los vecinos, el llevar actividades de entretenimiento, de diversión, actividades artísticas y de fomento del talento local. Les invitamos entonces a que puedan asistir a los distintos mercados donde se está desarrollando el Mercadito Cultural, para que puedan ustedes también disfrutar de todas las actividades que están siendo coordinadas de la mano con los vecinos, la Municipalidad de Guatemala y algunas empresas patrocinadoras. Les recordamos entonces la programación para este mes, el día 22 de septiembre. El Mercadito Cultural va a ser en el Mercado Justo Rufino Barrios, el 23 de septiembre en el Mercado de la Reformita, el 29 de septiembre en el Mercado Roosevelt y el 30 de septiembre en el Mercado Betania. Esperamos que ustedes nos puedan acompañar y nuevamente pues su apoyo en su labor de comunicación social para poder pues compartir esta información con todos los vecinos. Muchas gracias. Muy buenos días y buenas noches para los que nos sintonizan de noche y buenos días para los que nos ven de día. Bueno, la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Guatemala tiene distintas actividades que lo que pretende es buscar el acercamiento entre los vecinos con la institución que es la Municipalidad de Guatemala. Así es como tenemos distintas actividades. Tenemos actividades educativas, culturales, de inauguraciones, de proyectos que se hacen en beneficio de las comunidades. Así es como nosotros seguimos con los jueves y viernes, llevando el elenco artístico a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios, y próximamente vamos a estar llevando el elenco artístico ya a las comunidades de distintas zonas, aprovechando que los niños ya van a estar de vacaciones. Ya vamos a implementar un programa en el cual los vecinos en los salones comunales lleven a sus niños en las mañanas y tengan entretenimiento con el payaso y mago. El sábado 24 de septiembre vamos a inaugurar un caminamiento en el anillo periférico, pasarela, y el asentamiento se llama Madre Dormida. Este está en la zona 7 a las 14 horas. Vamos a inaugurar ese caminamiento.
Luego tenemos la presentación del grupo rock colectivo Pata de Conejo, que es su segunda presentación en la 13 Avenida entre Cuarta y Quinta Calle, Colonia La Barreda, zona 18, a las 5 de la tarde. Esta gira es apoyada por Save the Children y apoyada también por la Municipalidad de Guatemala. Y este es un proyecto artístico que busca acercar a los jóvenes de los distintos lugares de las zonas a que lleguen a escuchar una música de rock alternativa con mensajes sanos, con mensajes de unión, con mensajes de paz, y no como usualmente se cree que el rock tiene tendencias a la violencia y esto. Este colectivo es armónico, su gira empezó la semana pasada, ahorita estamos este sábado, y el domingo vamos a tener la Feria Municipal de la Limpieza. Esto va a ser en la Colonia 6 de Octubre, zona 7, de 8:30 a 12:00. La Feria Municipal de la Limpieza lo que busca es motivar a los vecinos de ese sector a que mantengan limpio el lugar donde viven, a concientizarlos de que paguen su extracción de basura. Cuadrillas de la Municipalidad de Guatemala llegan una semana antes a limpiar, a pintar bordillos, con la intención de que el vecino vea cómo se ve su lugar ya limpio, pintado, y hace la incentiva que ellos le sigan dando ese mantenimiento. Se lleva una obra de teatro, se lleva elenco artístico, y además participa la alcaldía auxiliar con comités de vecinos, y también participan escuelas e institutos con desfiles alegóricos a incentivo de no tirar la basura en la calle. También el domingo vamos a presentar el Ballet Guatemala en el Residencial San Ángel, zona 2, a las 17:00. Esto siempre es para llevarle cultura a los vecinos que no tienen la oportunidad de ir al Teatro Nacional y ver al Ballet Nacional. Se le lleva a los vecinos y que puedan apreciar esta puesta en escena del Ballet Guatemala. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto les puedo contestar. Clásica. No, es la música que interpreta el Ballet Guatemala, nada popular. Es la música clásica, llevan distintas escenografías, coreografía, pero es para que la gente vea cómo es el Ballet Guatemala. Así como llevamos la sinfónica, estamos llevando el ballet para que ellos aprecien. Y recuérdense que esto puede motivar a niñas que quieran ir al Conservatorio Nacional a aprender lo que es el ballet. O sea, eso puede motivar otras áreas. Mira, nosotros en el elenco artístico en la municipalidad, específicamente en desarrollo social, tenemos dos marimbas, tenemos payaso y mago y un trío. Este elenco artístico, que es el mago y el payaso, es el que estamos llevando a los hospitales que se encuentran ahí recluidos los niños. Estamos yendo a oncología pediátrica del Hospital Roosevelt, donde están niños con cáncer. Y ahí se le lleva por lo menos momentos de alegría y distracción a los niños que ahí se encuentran hospitalizados. En el San Juan de Dios también los llevamos. Ahora, estos payasitos también participan, y el mago, en las distintas actividades que tenemos, como la Feria Municipal en tu barrio, ellos también participan. En la Feria de la Limpieza también participan, y en distintas actividades. Sí. Fíjese que si usted supiera lo que nos costó ingresar al Hospital Roosevelt y San Juan, fue, mire, meses para llevar el trámite. La mayoría de estos lugares hay que hacer un trámite bastante largo, y sí lo vamos a hacer. Vamos a llevar a Casa Cunas, lo hemos llevado a las guarderías también de la Municipalidad de Guatemala, ellos llegan a las guarderías. Lo que pasa es que esos dos días que tengo libres los tengo en ese lugar, pero ellos están en las guarderías que maneja la esposa del alcalde, están yendo ahí, además a otras actividades que nosotros tenemos. Pero solo tenemos un mago y un payaso. O sea, no tenemos tanto elenco artístico como para abarcar tantos lugares. Sí, Eliseo. Con mucho gusto, sí.
Si nosotros le, mire, si la institución nos manda una cartita solicitándonos, como solicitan la marimba, con mucho gusto nosotros es más fácil que ellos nos manden la carta pidiéndonoslo y que diga qué día y qué hora quieren que lleguemos y nosotros con mucho gusto lo hacemos. Pero buscar es bastante difícil porque mire que no está la persona, que no lo atienden, pero sí. Aquí a Desarrollo Social, al sexto nivel, que me lo dirijan a nombre de Aida Arbizu, solicitándome el elenco artístico, ya sea tríos. Mire, nosotros la marimba y el trío constantemente lo solicitan distintas dependencias. Entonces, ahí nosotros cubrimos, dependiendo la actividad que ellos tengan durante la semana. Pero sí, con mucho gusto está el elenco. ¿Sí, Eliseo? Podemos suspenderlo, sí, para cubrir durante 3 días, pensamos ir miércoles, jueves y viernes. Lo vamos a hablar con los alcaldes auxiliares para que ellos nos reúnan a los niños de esos lugares y tenerlos en salones comunales para ayudar a las mamás en época de vacaciones y tener a los niños con un sano entretenimiento. Y lo vamos a llevar. Va a ser dependiendo como lo soliciten las alcaldías auxiliares a través de los comités de vecinos, que ellos ya nos tengan organizadas las fechas y según el calendario, ya nosotros podemos ya avisarles cuándo vamos a estar en distintos los sectores. Pero esto es para que por lo menos los papás se sientan un aliciente, que llegan un entretenimiento a los barrios, ¿verdad? En las mañanas. Cuando es niño solo llevamos el payaso y majo, cuando es adultos nosotros llevamos al trío o la marimba, pero en este caso estoy hablando del elenco artístico solo del payaso y majo, para llevarlo a los salones comunales para los niños. Pero ahí nosotros les compramos globos, sorpresas, se les regalan dulces, o sea, es bastante amplia la... Pero hemos ido, mire, el elenco artístico acaba de estar ahorita recién, porque a veces no lo digo, pero acaba de estar con los niños huérfanos que están ahí por el seminario, donde están las monjitas ahí. Ahí acaban de estar porque no lo solicitaron. Pero cuando son cartas que se solicitan, yo no lo pongo dentro de una programación, pero sí hay cobertura. Esos son los que están fijos en una programación. Lo otro no lo tengo programado, sino es eventual. ¿Sí? Les dejo con Cristóbal. Días, buenas noches. Gracias por acompañarnos. La empresa municipal de agua quiere comentar, de conocimiento del público y a través de ustedes, y gracias de antemano por apoyarnos. Estamos haciendo un trabajo de cambio de medidores de agua potable. Tenemos programado que en los próximos meses, en los próximos años, renovar 80,000 contadores que han estado funcionando con algún tipo de problema o que ya finalizaron su vida útil. De esta cuenta, la empresa municipal ha estado requiriendo un poco más de esfuerzo de sus equipos de trabajo para que se empiece, de hecho ya se comenzó a trabajar en el cambio de algunos contadores. Afortunadamente, aproximadamente unos 7,000 usuarios del sistema que existe en la capital han respondido satisfactoriamente y han acudido a la municipalidad a traer que se les revise sus contadores para que sean reinstalados. La empresa municipal ha estado notificando a los vecinos de diferentes zonas cuando de estos tienen algún problema en sus equipos de medición, o sea que sus contadores reportan un consumo muy bajo o que están trabados o que están quebrados. Esto ha permitido que muchos vecinos realmente empiecen a pagar lo que deben de pagar por el consumo del agua que están utilizando. Hasta este momento, como les repito, se han trabajado aproximadamente en 7,000 residencias, las cuales los vecinos han presentado al Empagua sus contadores para que se los revisen y Empagua los ha mandado a instalar. Este es un proyecto que tiene la Municipalidad Capitalina programado para ejecutar en los próximos 2 años. Nosotros estimamos que se estarán atendiendo a más de 1,500 personas mensualmente en el cambio de los contadores gracias a la respuesta que hemos obtenido de ellos. Esto nos permitirá a nosotros cobrar el servicio que se les está dando y a la gente pagar por el agua que está recibiendo. Es importante que los vecinos realmente tomen en cuenta el aviso que se les envía a través de su recibo de que deben revisar o cambiar sus contadores si estos están deficientes. Este es un trabajo en el que hemos estado empeñados desde hace aproximadamente 3 meses y hemos llevado hasta este momento 7,000 casos de atendidos. El objetivo es poder cambiar los 80,000 contadores que están con defecto y que registran
servicio de agua deficiente. En otra información les quisiera comentar que la empresa municipal de agua, a través de su dirección de obras, ha invertido 1.384.000 quetzales en la ejecución de proyectos de construcción y supervisión de agua potable y trabajos de obras civiles. Los trabajos de obra civil, que tal vez son los más importantes que se han realizado, los otros no por eso menos trascendentes, han permitido que los pozos, por ejemplo, de Belén, en la zona 8 de Misco, en el próximo proyecto 4-4, en el Carmen, en el 4-3, en San Martín, se han construido cajas de válvulas para otros pozos, en los pozos de La Chorrera, se ha empezado a equipar este tipo de pozos y garantizar un poco el servicio. Nosotros también estamos trabajando en la instalación de medidores que nos permitan realmente tener mejores controles en la captación y el servicio de agua que se está prestando. Esta es una inversión que, como les repito, ha sido de 1.384.000 quetzales, que ha permitido realizar 67 trabajos o crear 67 frentes de trabajo en diferentes partes de la ciudad que nos permiten garantizarle a los vecinos que con estos trabajos se va a mejorar la captación del agua y el servicio de agua que se les va a estar dando a ustedes va a ser de mejor calidad. Estas son dos cosas que les quería comentar. Los 7.000 medidores que se han cambiado, el objetivo de cambiar 80.000 y la inversión de más de 1.384.000 quetzales que ha realizado la empresa municipal de agua en proyectos de obras civiles y proyectos de construcción y supervisión de agua potable. Es lo que tenía que comunicarles y gracias por su atención. Sí. 80.000 usuarios. El mecanismo muy sencillo. Las personas, cuando se efectúa la medición para cobrar el servicio de agua potable, se toma en cuenta cómo está el funcionando, se revisa prácticamente cómo está funcionando cada medidor. Como consecuencia de esto, se hace una nota que se le envía al usuario explicándole que su contador o está trabado, o que está sucio, o que ya no está funcionando correctamente bien. Esto nos ha permitido realmente detectar que existen más de 80.000 medidores con problemas. Y otra cosa que nos ha permitido establecer que los medidores están deficientes es los bajos consumos. Nosotros podemos establecer, por ejemplo, que en una casa donde viven aproximadamente 5 personas no se podrían estar gastando 2 metros cúbicos de agua al mes. Entonces, eso nos permite realmente, esos consumos bajos son los que nos dan la pauta para establecer cómo están funcionando los medidores. Las personas los pueden solicitar una revisión en PAGUA. Si el contador está bueno, no hay ningún problema, pero si el medidor está malo, ellos saben que lo tienen que cambiar. Los medidores generalmente tienen una vida útil de aproximadamente de 7 a 10 años. Después del séptimo año de vida de un medidor, ya los riesgos de que este comiencen a fallar son muy altos, don César. Ese es el procedimiento que se utiliza realmente para establecer cómo están funcionando. Los vecinos a veces no los reportan, pero yo creo que es importante que ellos establezcan, que miren, que no se les dé una lectura estimada, sino que simplemente que se les cobre lo que están consumiendo, porque es un servicio que se les está dando y eso nos permite a nosotros, si ellos son conscientes y verifican el funcionamiento de sus equipos, igual que lo hacemos nosotros, lo que vamos a tener es más agua disponible para poder atender a otras personas. Mire, registrados hay 109 usuarios con servicios, 198.000 usuarios en la ciudad de Guatemala. Esas son las cuentas que tiene la empresa municipal de agua. Y de esos 80.000 ya han finalizado prácticamente su vida útil, es decir, que tienen más de 10 años. ¿Los contadores de agua potable no se compran los particulares o al pago los van a vender? No, los usuarios los pueden comprar donde a ellos mejor les parezca, donde les tenga un mejor precio. Nosotros no tenemos ninguna preferencia por alguna marca en especial. Hay varias marcas en el mercado que están autorizadas por Empagua y eso le permite a los usuarios comprar el equipo que les sea más económico para eso. Nosotros no recomendamos una marca en específico. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.